Es un busto judío esto. ¿Cuántos ninjas hicieron en total? ¿Cuánto calculan? 100 docenas, creo. 100 docenas serían 1200 ninjas. Sí. Lo que quiero probar es el ninja frito, eso sí que me, único, me llama. Va a haber un ninja frito. Ya siente acá la fritanga, ¿eh? Con el sartal en la mano y el ninja frito en el corazón. Se largó la lluvia. Esperemos que sea una nube pasajera, ¿eh? Rezá, Malena, rezá. Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a estar en el primer festival internacional del Nille en Colonia Lapi. Estamos yendo desde Carué en auto. Tenemos acá más o menos 30 kilómetros hasta llegar a Lapi por este camino que es todo de tierra mejorado, por así decirlo. Algo para destacar, ¿eh? Estoy yendo sin GPS y por acá ya no hay señal de teléfono. Y nos acompaña acá Carla, que es quien está de camarógrafa el día de hoy. Acá disfrutando estos campos pampeanos. No, mal que estaba ese cartelito, sino en esa bifurcación de acá sonaba, ¿eh? Yo iba a agarrar por esa ahí derecho, pero no. Aparentemente hay que doblar acá. Hay que estar atento y de noche. Oh, de noche, ¿sabes lo que va a hacer a la vuelta? Rezá, Malena, rezá. Ay, a ver si pasamos. ¿Pasamos o no pasamos, Carla? Bueno, tal como indica ese cartel, hemos llegado. Ahora hay que encontrar el Centro Cultural Lapin, que es donde va a hacerse la fiesta. Qué grande el Queco que nos trajo hasta acá, ¿eh? Si no hubiera sido por el Queco, no llegábamos acá, ¿eh? Buena, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es un gusto judío esto. Puta que medio flower power, ¿verdad? Sí. Para que se den una idea, esto es suroeste de la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de La Pampa, y un lugar que fue parte, o es parte aún, de las colonias judías de la Chewish, historia que hemos contado en varios videos, que se resume en, había judíos perseguidos y cagados de hambre en Rusia, Polonia, Lituania, en toda Europa del Este, y le dijeron, van a tener una mejor vida, vénganse a la Argentina. Y acá llegaron, a el medio del campo. Estamos acá con José Pepe Piro, que me invitó acá al Festival Internacional del Nille. Acá la colonia es un parte de mi vida ya, ya la tengo incorporada. Claro, o sea, vos te viniste hace 30 años más o menos acá. 23 años. Crisis del 2001. 2001. Algunos se fueron al exterior, vos te viniste al interior. El desarraigo lo viví acá en Colonia Lapi. Bueno, acá era lo que era Lácteo de la Colonia, que era la primera cooperativa, que era la Baronesa. Si ves la parte de atrás del edificio, es la fábrica original. ¿Funciona como cooperativa ahora, no? No, es una cooperativa así de trabajo. Y o sea, recolectan toda la leche de los tambos locales y la procesan acá y hacen queso. Exactamente, quesos. Bueno, acá funcionaba la cooperativa, la primera cooperativa carnicería, donde todos los colonos traían un animal y te lo daban bonos por los kilos de carne que daba ese animal. O sea, lo traían vivo y lo faenaban. Lo faenaban ahí, era la carnicería, la plaza donde Isaac Reis. Isaac Reis era un colono más, pero era una persona que siempre tenía mucha impronta para hacer cosas nuevas. Este es un monumento que se hizo para el cincuentenario de la colonia y ahí refleja y están todas las primeras familias que llegaron a la colonia. Cuando salió una campeona argentina, ¿vinieron a festejar este obelisco? Ahí tenías también lo que era el bar de Daniel. Funcionaba en bar al que asistían hombres de la colonia. Tomaban algo y jugaban al truco. Era atendido por Daniel Kern y su familia, quien también atendía la herrería. Para el centenario lo pusimos en valor, lo abrimos y todo el bar. Tuvimos uno tocando el órgano, que Daniel. Lo pusimos a tocar un poco el órgano, le pongo un poco de música y servíamos una grapa. Este es el centro de Lapin, lugar donde vivían 50 familias, 60 familias, y dispersadas en el campo vendrían con sus carros a caballo y se juntaban acá como nos estamos juntando esta noche nosotros. Ten en cuenta que cuando llegaban acá hacían un pozo bajo la tierra, tiraban una lona y vivían ahí adentro. Eso es muy loco lo de los pozos. Acá la gente llegó y como no tenían las casas, era pozo en la tierra, una lona y ahí vivían. A veces pienso eso, lo mal que lo pasarían en Rusia, que se vinieron acá sometidos a eso. Por ahí vinieron acá esperando una mejor vida y ya una vez que llegaron no se animaron a volver. Pero bueno, finalmente progresaron muchos de ellos y salieron adelante. Esa gente que vivió en los pozos, una generación después los hijos eran profesionales en las ciudades, que también fue parte del desarraigo de haberse ido de acá, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención es que en el medio del campo había sinagogas. Llegaron a tener 4 sinagogas acá, viendo 50, 60 familias. O sea, una sinagoga cada 15 familias, podríamos decir. Exactamente. El tema es así. La oficial estaba acá más o menos a 3-4 kilómetros de acá, era la oficial, galpón de chapa, muy rudimentario. Sí, sí, sí. Que no están más, lamentablemente. No están más. Después, como la gente tenía que trasladarse en distintas zonas,
y el traslado para hacer el rezo del no caminar, tenían que ir caminando, no podían usar carro. Entonces, ¿qué hacían? Se iban a la esquina de la casa, se juntaban entre 5 o 6 de la familia, hacían el rezo ahí y le decían. Y se habla y se dice que dependiendo la orientación ideológica que tenían, era donde más te gustaba ir o no. Clásica frase, dos judíos, tres sinagogas, ¿no? Y acá, hoy en día, ¿cuánta gente vive en Lapping? Mira, hoy más o menos unas 50 personas están viviendo. Distribuidas, muchas dependen de la fábrica que está en funcionamiento, capaz que tiene 30 por 40 personas trabajando. Acá la gente en general trabajan de lunes a viernes, el fin de semana se van. Y esta colonia, hoy en día, de estas tierras, ¿a cuánto le pertenecen a paisanos, digamos? Gente no, que... no, la mayoría son gente de la colectividad. Ah, sí, siguen siendo, sí. Pero viven en Rivera la mayoría. La mayoría viven en Rivera, muchos siguen teniendo el campo, no lo trabajan, los alquilan. Venía una familia, tenía hijos, se casaban, que esto y que el otro, y ya la unidad económica quedaba chica, entonces o se iban y dejaban el campo y venía otra familia. En realidad mucha gente de la colonización que llega acá, primero va a Bernasconi, y era tanto el viento que había, las tierras tan malas porque eran arenosas, se terminaba volando hasta la semilla. Y venían de perder 3-4 cosechas. Esta gente le pide al administrador, que era este Eusebio Lapin, que fue uno de los que le dio un poco de bolilla a este grupo de gente, de colonos, y le pide trasladarse a otra zona. Por eso cuando viene esta cantidad de colonos que vienen mucho de Bernasconi, le dice de que le querían poner como nombre Eusebio Lapin. Acá el tema es que Rivera, por ejemplo, tenía estación de tren y las otras colonias que fuimos visitando también tenían su estación de trenes, pero Lapin estaba 25 kilómetros de la estación más cercana y eso hacía que estén muy aislados del resto de la sociedad. Incluso decían que llegaban a leer diarios con un atraso de un mes y que las noticias llegaban con un mes de anticipación, que le decían que había un familiar enfermo, iban a visitarlo y cuando iban a visitarlo, bueno, ya ese familiar lamentablemente pasó a mejor vida. Este edificio es la escuela actual, la escuela número 9 de Colonia Lapin. Acá vienen todos los pibes del campo, de primero a séptimo grado. Estaba la escuela Castellano, que estaba en un campo más allá, que era más chica. Y Perón la muda para acá. Y Perón hace el edificio nuevo y se muda para acá. Hemos llegado a la emblemática sede de la cooperativa Granjeros Unidos. Lamentablemente Granjeros Unidos colapsó y fue comprada por otra cooperativa del rubro. Acá el edificio lo compra la cooperativa San Miguel. Y esto lo dona... No cede. El espacio del almacén nos cede a nosotros, como dato, más lo que es el centro cultural, más lo que es el monumento. Y hoy esta sede es un museo. Ahora tenemos como museo. Vos, Carla, sos de acá también. Sí. Nacida y criada en Lapin. Sí, él me crió, mirá, y justo está pasando. Es tu padre. ¿Ahora vivís en Rivera también o...? No, en este momento estoy en Bahía Blanca. Ah, mirá, te escapaste. Sí, pero bueno, siempre así como... ¿Y tu papá sigue viviendo acá en Lapin? Sí, sigue viviendo por allá. De los pocos que siguen viviendo en Lapin. Ah, sigue viviendo en el campo. Sigue viviendo. Y tiene el campo, tiene la vida rural. Sí. ¿Y en qué consiste esto del Festival Internacional del Niche? Consistió un poquito en que hicimos en el 2019 la puesta en valor para el centenario, o sea, de armar todas las instalaciones, de recuperarlas. Y un poquito después de la pandemia había que buscar otra excusa más para decir, bueno, ¿cómo hacemos para tener un evento anual que lo podamos repetir en el mes del aniversario de la colonia y que tenga que ver con esto de los festivales gastronómicos que están así, están en auge en la provincia? Así que por eso nos sumamos con los niches, que son como una comida así bien judía rusa. Esta es la cooperativa Granjeros Unidos, esta era la sede del mercadito donde comprábamos toda la mercadería. Lo que hicimos acá organizar un poco, bueno, este predio fue donado porque en realidad el centro cultural es patrimonio histórico y esta edificación también fue donada para los que manejamos el centro cultural y bueno, hicimos así como un pequeño museito de objetos de los colonos, lo acomodamos así con lo que conseguimos. Ahí está como el barcito que también fue una parte de la pulpería de allá de la esquina. Y hay una cabina de teléfono ahí. La cabina de teléfono siempre estuvo ahí, siempre estuvo en ese lugar. Lo que no está es el teléfono. No está, pero hay un celular. ¿Hay un celular? Y hay una cajita que tiene mensajes al futuro. Sí, eso lo hicimos en el centenario. Pusimos ahí en esa cabina y cada persona que vino, que eran muchos familiares de los colonos originales, dejaron mensajes. No sabemos qué hacer, si enterrarlo, abrirlo. No, déjenlo afuera porque una vez en mi escuela hicieron de enterrarle y después no se leía nada. Yo ya ni me acordaba si lo habíamos enterrado. Dijimos que dentro de 100 años lo íbamos a abrir. Yo puse en el 150 aniversario. ¿Y acá hay como un recetario de nicho? Acá hicimos una pequeña instalación, un resumen de lo... O sea, si se preguntan qué es un nicho de papa, es básicamente esto transformado por una bóveda. Exacto, y un poquito de agua. Lamentablemente, sí. Si hubiese venido de Polonia, si hubiese venido de Turquía,
comeríamos mejor. Pero después los sefaradíes se agrandan si muestro esto. Miren cómo va cayendo gente al baile. Esto se llenó. ¡Impresionante! En este local funcionaba la escuela Brea. Los niños venían a la mañana, se traían el almuerzo a la tarde, concurrían a la escuela número 9, que era la escuela estatal. Luego de su cierre estuvo desocupado y en el año 1983, a pedido de los padres, se creó un jardín de infantes que funcionó en el mismo edificio. Y hoy es el Centro Cultural de Lapping, donde tendrá lugar esta noche el primer Festival Internacional del Niche. Y acá precisamente dice: Centro Cultural fue el lugar construido por las primeras familias judías inmigrantes en estas desoladas tierras. En él solían reunirse para hacer más agradable la vida cotidiana, leyendo y comentando la literatura judaica, y aún se conserva en pie su biblioteca. También se hacían obras de teatro y durante mucho tiempo funcionó un cine. Algo en lo que estuvimos flojos es que no trajimos reposera ni nada para sentarnos. Toda la gente está re canchera y sentada en sus reposeras, pero bueno. Acá está la parte central de este festival, que son los niches. Empieza por el puesto de los niches de Lili, que ya vamos a venir a probarlo. Ahí debe estar la famosa Lili. Y también hay otras comidas. Acá hay un puesto de hamburguesas, papas, esas cosas. También ahí venden pizza y diferentes platos, pero lo central acá es el niche. No, lo que quiero probar es el niche frito. Eso sí que me llama. Va a haber un niche frito. Ya siente acá la fritanga, con el sertal en la mano y el niche frito en el corazón. Laura, queremos comprar niche. Niches al horno en el... Los de Lili son al horno y los de acá son los... Van a salir para la hora de cenar. ¿Cuántos niches hicieron en total? ¿Cuánto calculan? 100 docenas, creo. 100 docenas serían 1200 niches. Y el de arroz alumnito. Todo. Y... todos alumnos tuyos. Y si no, hijos o claro, la maestra. Sí. ¿Y qué tal como maestra? Bien, muy bueno. Ahora cuando se vaya les vuelvo a preguntar. Un amor. Somos de la comisión, Moni. La comisión del de Centro Cultural Lapping. Persona más alta de Lapping. Sí. ¿Cuánto medí? ¿Eh? ¿2 metros? Acá todo en efectivo, pero no por una cuestión de que no quieran cobrar con QR, con alias, lo que sea, sino que no hay señal de teléfono. Estamos desconectados en el medio del campo, gente. O sea, es muy loco porque está el festival, los hilos ahí, las vacas enfrente. Es una hermosura. De Chicago a Colonia de... Hay un topofag acá. Juan Pablo, te escribí recién por Facebook. Ay, pero anda a engancharlo si no hay señal. Siempre te digo, siempre, venite para acá, venite para acá. Y acá estamos. Niches comprados, Carla, y pagados por vos. Inédito. Media docena de niches, 800 pesos. Yo lo digo porque cuando veamos los precios en 3 días ya va a ser como histórico. Y vamos a probarlos, que siempre que pruebo estas comidas, aclaro, no van a ser mejores que los de mi madre. Valió la espera, ¿eh? Este festival de niches va más allá de ser una celebración culinaria. Representa una afirmación de nuestra identidad y de nuestra capacidad para sanar y avanzar juntos a través del amor, la empatía y el respeto mutuo para construir un mundo en el que prevalezca la paz y la armonía. ¿Qué es lo que todos queremos? El Knish es un portador de historias, un guardián de recetas familiares y un vínculo con las generaciones que nos precedieron. Proviene de Europa del Este, donde nuestras abuelas y bisabuelas lo preparaban con cariño y los ingredientes más sencillos: papas, harina, cebollas y un toque de historia. Invitamos al señor Benjamín Ablin, un colono de nuestra colonia, que ha querido también poner su granito de arena. Querido y estimado público, me voy a dedicar a ese evento 2 canciones. A mi edad, que ya tengo 88 años. Es un recuerdo nostálgico de un amor de juventud, esos amores inolvidables que no se pudieron concretar. ¿Nos pasó alguna vez a nosotros? Yo creo que sí. Y lo hago en yiddish. Se llama 2 ojos negros, que en yiddish quiere decir Zwei schwarze Augen. Bei mir in Arsen brennt die größte Liebe. Ich wollte wohl mal kennen sich mit dir. Ich krieg für dich ein Tapsen und ein Groschen. Der Schicksal vergesst nicht mehr. Zwei schwarze Augen. Bleib mir ständig in Gedanken.
Se largó la lluvia. Esperemos que sea una nube pasajera, ¿eh? Pero miren el arcoíris, no sé si se nota. De acuerdo a la tradición judía, el arcoíris aparece cuando Dios quiso destruirnos y se arrepintió. Por suerte tienen un salón adentro, así que vinimos a refugiarnos acá. Puede malir sal, ¿eh? Puede fallar. Quiero mostrar esto que es único. ¿Cuánto tiempo lo sumergí más o menos? Depende la temperatura del aceite. Ah, es único, no existe en otra parte del mundo esto, el lille frito. Que yo sepa. Tenés razón. Ha llegado un momento histórico, señoras y señores, no solo en mi vida, sino también en la de Carla, que es probar el nille frito. Claro, vamos a darle. Jamás lo probé en la vida. Es como una empanada nunca, frita. Pero no, además, tipo, mirá, nunca vi algo así. Está recién hecho, recién sacado. Opa. La verdad del nille es que tiene que ser frito. Es un sabor único probado por primera vez en estas papilas gustativas. Sí. Y se tiene que expandir el nille frito. Nacido en Colonia Lapin. Tiene que ser la versión del nille Lapin. ¿Qué pasó, Carla? Se acaba de largar la lluvia con todo y trajeron las cosas adentro, está tocando la banda acá adentro. Fiesta terminada. Estamos acá en el auto, en el Queco, en una noche que se largó a llover. Bueno, hubo un montón de dificultades, pero se llevó con mucha buena onda. La gente era muy, muy buena onda. Le pusieron mucha pila, todos voluntarios, colaborando para que se haga este evento. Mucha gente de los pueblos de acá de la zona que vino a integrarse. La mayoría de los que participaron no eran de la colectividad judía. Y sin embargo, se pusieron a bailar, se pusieron a festejar, vinieron a comer el nish. Es como una gran mezcla cultural que me fascinó. Me encantó. La fiesta del nish en la vida hubiese imaginado, ¿eh? Terminó con cumbia, así que más aún, y klezmer, todo me gustó. Bueno, gente, así nos vamos a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Nos despedimos hoy cantando esta canción. Querida Colonia Lapin, siempre te llevo.